Gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Trasfondo Informativo, el cual se transmite totalmente en vivo los jueves en punto de las 9 de la noche a través de su canal 6 de Siga TV, de su señal de Cable Más. Le quiero recordar que tenemos una línea telefónica abierta para usted, el 1-88-1230, un correo electrónico trasfondoinf@hotmail.com, y si usted no puede ver completa esta transmisión o desea consultarla posteriormente, lo puede hacer en YouTube, diagonal Trasfondo Informativo, y puede ver todos los programas que hemos emitido a lo largo de este año. El día de hoy estaremos tocando diversos temas. Ha habido mucha información en el puerto Acapulco, en el estado de Guerrero. Uno de ellos y el principal de esta noche es lo que pretendía o pretende hacer el gobierno del estado y el gobierno federal al nombrar un jefe de Secretaría de Seguridad Pública. Ya hemos escuchado a lo largo de la semana que el presidente municipal, Luis Guatón Aburto, menciona que no tiene cambios, que sigue siendo Jesús Cortés su secretario de Seguridad Pública. Y ayer también hubo una sesión de cabildo en los que los regidores se pronunciaron en contra de esta designación, así de forma avasalladora, como ellos lo han mencionado. Yo quiero dar la más cordial bienvenida a los panelistas que me acompañan esta noche. Quiero empezar por el doctor Adrián Güences, quien es coordinador del Movimiento Ciudadano a nivel estatal. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Miguel, buenas noches. Como cada noche, Miguel Ángel Hernández. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Y Julio Zenón. Bien, pues yo quisiera iniciar desde que me dieran su punto de vista, tal vez usted, doctor, primeramente como coordinador de Movimiento Ciudadano, sobre estos acontecimientos que se han dado en cuanto a la información que ha fluido de que ya habían nombrado de manera directa sin notificarle al alcalde a un secretario de Seguridad Pública. El alcalde hace 8 días precisamente se dio esto, mencionaba que no le habían informado. Ayer en sesión de cabildo él reitera que sigue siendo su secretario de Seguridad, que no hay ningún cambio, y los regidores, ¿no?, que mencionan que no es posible que se pueda avasallar el artículo 115 constitucional, donde dice que el municipio pues es autónomo. Sí, Mireya, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Nos despertamos precisamente hace la semana pasada con esa noticia, y pues fue para nosotros muy sorprendente, y además de sorprendente, pues motivo de indignación para la dirigencia de Movimiento Ciudadano, y no solamente porque a quien se agravió sea los cuadros distinguidos de Movimiento Ciudadano. Yo pienso que con esta absurda, por lo menos el anuncio, porque no se ha concretado realmente un cambio, pero el hecho de que se haya anunciado, porque además sabemos que fue motivo de un boletín de prensa, o sea, no fue una nota perdida o la ocurrencia de nadie. Fue omitido de manera oficial. Fue un boletín, disculpen la primera persona, pero antes que nadie, nosotros manifestamos nuestra sorpresa, nuestra indignación, por la manera, dijimos desasiada, por la manera, el término avasallante es correcto, pero también el atropellar el federalismo, atropellar la soberanía, y no tomar en cuenta que, independientemente de que haya, pudiera haber una propuesta, suponiendo que en la coordinación que se ha establecido, se puede convenir el perfil, el planteamiento, pero lo más grave es que Luis Walton no tenía conocimiento, y no tengo conocimiento, no porque me lo haya dicho él, lo manifestó públicamente, que lo había sorprendido, que no estaba enterado, y estas cosas ya no deben de suceder, ya no deben de suceder porque da la impresión de que estamos regresando a ese PRI que creíamos que ya se había realmente quedado atrás, que ya era parte del pasado. Ese PRI centralista que quiere imponer de manera grosera, ¿verdad?, en este caso, la designación de alguien que además tiene que ser aprobado por el cabildo. Aquí Miguel Ángel tuvo un cargo, me parece que tuviste ese cargo, Miguel Ángel, de responsabilidad, o estuviste en el ayuntamiento, y sabes que todos los funcionarios, los servidores, los secretarios del gabinete de la presidencia municipal son una propuesta al cabildo. El cabildo constitucionalmente es el que tiene la facultad de en un momento ratificar, nombrar a un funcionario de ese nivel. Aquí no sucedió. Entonces nosotros
obviamente nos manifestamos totalmente en contra de esa impertinencia, por decirlo menos, del gobierno federal, y lamentamos mucho que el gobierno del estado también, ¿verdad?, y lo decimos con toda responsabilidad, pues no haya impedido, por lo menos que sucedieran o que se pretendiera. Creo que ya ahora están revisando, están otra vez platicando, y esto lo digo porque han sido también algunas declaraciones del propio presidente. Yo he platicado con regidores, concretamente con el síndico también, Armando Tapia, y se está procesando, se va a procesar. Y también hemos dicho que el cabildo está en su derecho y en sus facultades, inclusive de no ratificar si fuera realmente impuesto, porque además, entre otras cosas, a este personaje que se menciona, pues me parece que tiene alguna recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, y yo diría, pues, ¿para qué entra cuestionado, no? Eso sería lo que podría yo mencionar al respecto. Eso, ahorita que me dé su opinión, no sería en respuesta a lo que había declarado el alcalde Luis Walton semanas atrás, en el sentido de que ya no se podía con la delincuencia, con el crimen organizado en Acapulco, y que de esta manera quisieron ellos, digo, tal vez no era la forma, pues decir, bueno, no pueden, ahí va un secretario, ¿no? Bueno, sobre el crecimiento de la violencia, y no en Acapulco, en el estado, pues esto es evidente y es grave y nos preocupa, porque todos los días, o sea, como que se ha recrudecido, ahorita va a llevar a Chichihualco, el Chichihualco prácticamente le llaman al Afganistán, me decía hoy nuestro dirigente ahí, Leonardo Bravo. Entonces, si están sucediendo todas estas cosas, pues claro que hay que cambiar. Secretario del Comisionado Nacional, del Comisionado de la Policía Federal, doctor Mondragón, hace una semana dijo, hay que dar un golpe de timón. Bueno, nosotros no hemos visto un golpe de timón. El golpe de timón es verdaderamente que veamos un cambio, y si hay un golpe de timón, quiere decir que la estrategia aquella de Guerrero Seguro no está funcionando, como no está funcionando en Michoacán. Y nosotros quisiéramos vernos en el espejo de Michoacán, que es verdaderamente lamentable. Ya hoy se habla de la desaparición de poderes en ese estado. Julio, bueno, mira, aquí, a ver, una cosa muy importante. Primero, yo creo que hay que quitarle la cuestión de política de la bala. Hay que recordar que el boletín lo emite el gobierno del estado, no lo emite el gobierno federal. Luego, entonces, el gobernador es de origen priista, pero ahorita es del PRD, representa al PRD. Digo, si vamos a la mezcla de autoritarismo, podríamos decir, en todo caso, habría que preguntarle, que hoy hizo muchas declaraciones el gobernador, habría que preguntarle si acaso él fue el que pidió que se hiciera ese cambio, por un lado. Por otro lado, muy grave, el que tengamos un presidente municipal abogado y que no defienda la constitución que él juró defender. ¿Por qué? Reaccionó muy tarde. Muy grave que se haya enterado por un boletín, si es que se enteró. Luego entonces quiere decir que la transparencia de la que él habla se ha vuelto invisibilidad, no lo pela ni el gobernador. Esa es una de las cosas. El manejo, no, pero no estamos calificándolo, el manejo de la comunicación política, desgraciadamente, en el caso Acapulco, genera una serie de situaciones y de errores como es esta. ¿Por qué? Porque reaccionan demasiado tarde, todo mundo, especialmente el presidente municipal, a posterior el cabildo y obviamente inclusive hasta los partidos. Esa es una realidad. Reacciona eso 4 días después. El presidente municipal primero dice que no, que ni siquiera lo había mencionado, pero nunca mencionó, como abogado que es, que el 115 constitucional es un derecho que él tiene que defender, que además el maestro José Francisco le dio todo el amplio respaldo, sobre todo aquí en Guerrero, a la cuestión de del 115 constitucional. Pero a posterior, por eso hablamos del mal manejo de la comunicación política, aparece muy sonriente recibiendo cheques por 200 y tantos mil de pesos. Da a entender que en un momento, pues bueno, ya te ignoré, ahora te compro la dignidad, aquí está la lanita, que además es de gobierno federal también la lana, y no hay una explicación. Adriano dice que aquí habría que ver, yo no defiendo a ninguno,
habría que ver si efectivamente tiene una recomendación o no tiene una recomendación. Pero también hay que ver que en un momento dado, el propio presidente municipal, Luis Walton, más de una ocasión a lo largo de este año, ha dicho que no puede con la seguridad. Luego, entonces, si es a valor vendidos y él, en un afán de en un momento dado zafarse cierta presión, dice, a mí no me habían tomado en cuenta, es grave que no lo saquen. Más grave, el gobernador o la federación, como dice Adrián, inmediatamente lo hagan a un lado y él no diga nada. El cabildo reacciona días después. El partido del que él es usufructuado, que tiene la franquicia, que la compartió junto con Dante, también actuó un poco después. Pero al final de cuentas, todo es loable. Pero él, hasta 8 días después, defiende su postura como presidente municipal. Muy grave, porque al final de cuentas, seguimos en indefensión. Hoy declara el gobernador que la policía de Acapulco está podrida en su totalidad. Yo me habría de una pregunta, ¿es que acaso todos están podridos? ¿Y la del Estado? ¿Y la federal hubo 8 policías acusados de secuestro? 13. O 13, perdón, tienes razón. ¿Y no hay militares que tienen conflictos y problemas? O sea, no podemos seguir. Yo te lo digo porque yo fui jefe de la policía también. No podemos seguir en el esquema de que los policías, a los cuales inclusive han sido amenazados, de que si en un enfrentamiento matan a alguien ellos, no los defienden. Eso no lo ha dicho, lo han dicho mucha gente, lo han dicho desde generales, desde secretarios de seguridad pública, desde regidores, desde presidentes, hasta gobernadores. Ahí está la situación. Ha habido mucha omisión y mucha comisión, pero no podemos seguir lavándonos las manos. Esto no es de Poncio Pilatos, esto es de que cada quien tiene que asumir. Pero en un momento dado, a mí no me da tranquilidad un presidente municipal que no me defiende a Acapulco. Olvídate si están o no están metidos. Simple y sencillamente se lava las manos. Un gobernador que dice que toda la policía está podrida. ¿Qué han hecho? Si lo saben, como en un momento dado yo lo dije personalmente, si saben, ¿por qué no actúa el ejército? ¿Por qué no actúa la federal? ¿Por qué no actúa la marina? Y va y los detiene, aquí están, ninguno se esconde. Ha habido muchos problemas. En Chihuahua acuartelaron a todos, en San Luis Potosí acuartelaron a todos, en Veracruz acuartelaron a todos y fueron quitando. En Chihuahua, de policía militar, la policía naval se hizo cargo, inclusive hasta de las sanciones de tránsito, en Monterrey, y aquí no, pero aquí están podridos. Entonces, yo te digo una cosa, un policía que trabaja 24/24, que hasta hace poco, hasta hace un trienio, le dieron Infonavit, que hasta hace poco están reconociendo algunos derechos, que además el pretexto de que muchos no cumplen con el requisito de la certificación, pues los pone en defensión y seguimos quejándonos que no tenemos dinero, que además es cierto, no alcanza el dinero para dar de baja. La gran mayoría de la gente que no ha pasado la certificación, para que no se engañe el mundo y sigan criminalizando al ciudadano acapulqueño o al guerrerense que hace el trabajo de seguridad, la gran mayoría no la pasan. ¿Por qué? Por la edad. No porque sean delincuentes, sí los hay, claro que sí los debe de haber, pero no porque sean delincuentes, sino que ya rebasan la edad, tienen muchas enfermedades crónico-degenerativas, que eso es lo que no dicen. Si los secuestradores en un momento de la Policía Federal pasaron los exámenes, entonces esos cuates lo que tienen que hacer es, lo que sucede es que no estamos defendiendo a los guerrerenses. Siempre viene gente de fuera, nos da una patada en sálvase a la parte, hacen lo que les da la gana, llega con su gente, con sus camarillas y se van. Yo no estoy reclamando Guerrero para los guerrerenses, bienvenidos todos. Hay gente que se ha vecindado y que ha hecho más por Guerrero que muchos guerrerenses, y estamos hablando inclusive políticos. Lo que pasa es que seguimos criminalizando. Pero retomando el punto, qué grave es que un presidente municipal no se faje los pantalones. Él es el presidente municipal, fue elegido democráticamente. Digo, los que votaron por él, pues han de sentir decepcionados. Los que no votamos por él, pues le exigimos que se ponga los pantalones y que defienda el municipio libre, que defienda a su municipio. Ojo, ya lo que me digan y todo lo que se pueda decir, ya pasó el año de gracia. Y no podemos seguir viviendo en hacer política de lavadero, en echarnos la culpa y la bolita o lavarnos las manos, porque al final de cuentas, todos ahorita podemos decir, aunque quieran hablar de retroceso al pasado, de totalitarismo, de autoritarismo, la realidad es que ahorita estamos viendo una cuasi democracia. Por eso Adrián tiene un representante en la presidencia municipal, su partido. Por eso el PRD
se jaló Ángel Aguirre. Por eso el PRI regresó también al poder. Por eso el PAN, hoy en el Senado, de manera autoritaria, como mencionando esto, pues quiere desaparecer los poderes en Michoacán. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues estamos en una Babel política en la que nadie se hace responsable, porque es más fácil echarle la culpa al de abajo. ¿Y el de abajo a quién le echa la culpa? El de abajo es el criminal. Resulta que ahora, ¿qué es lo que sucede? Matan a alguien y pues es muy simple, está metido en algo. Que eso es muy grave. Ahora, es decir, pasa en todo el mundo, pasa en todo en Guerrero, pasa en todos los estados, pasa, no nos ayuda en nada, ¿eh? Sabemos que en el mundo hay una crisis de valores, hay una crisis de violencia, sí, pero a mí, en lo personal, no me interesa a todo el mundo, a mí me interesa, por principio, cuenta mi municipio. ¿Qué hago yo? Bueno, yo trato de hacer mi parte. ¿Qué hacen los demás? Tienen que hacer su parte. Es de responsabilidades. Y es muy fácil, te vuelvo a repetir, señor gobernador, Ángel declara hace ratito, pues que la policía está podrida. ¿Qué grave es? ¿Quién es más autoritario? Le hago yo una pregunta al doctor Adrián. ¿Quién es más autoritario? ¿El gobierno federal o el gobernador, que tampoco está defendiendo a quien es a quien se fue su aliado? Les recuerdo que Luis Guatón era dirigente del Movimiento Ciudadano a nivel nacional y fue coadyuvado, él fue uno de los que le ayudó a Ángel Aguirre a ser gobernador. Entonces Ángel Aguirre no le está pagando la factura o no está siendo condescendiente políticamente, ni mucho menos está siendo un gobernador que defienda lo que es el federalismo o la constitución política del Estado de Guerrero. Julio, algunos comentarios. Pues mira, el asunto yo lo divido en dos partes, ¿no? Uno el asunto meramente de la seguridad y otro el asunto de la política. O sea, son dos aspectos que se entremezclan. Primero, el asunto de la seguridad. ¿Hace falta o no hace falta un golpe de timón en Acapulco? Claro. Hace falta. Un golpe de timón implica el cambio no solo del director de la policía o del secretario de seguridad pública, sino de mandos, de medios, de mandos, que sabemos, o sea, es secreto a voces, que ellos le exigen cuotas a los propios agentes que van a extorsionar, etcétera. O sea, es secreto a voces que hay mafias dentro de la policía preventiva y de la policía vial de Acapulco, eso es secreto a voces. Y que llegue el que llegue como secretario de seguridad pública, es muy complicado realmente, a riesgo de exponer la vida, hacer algo. Por tanto, ¿se justifica o no se justifica? ¿Es necesario o no es necesario un verdadero golpe de timón, un cambio, una depuración completa del cuerpo policíaco? Sin que yo me atreva a apreciar como real, como buena la afirmación del gobernador de que todo el cuerpo policíaco esté podrido. Yo creo que eso es una exageración tremenda. Dentro de la policía hay mucha gente, sobre todo gente que ha egresado de las academias, en las últimas generaciones, que son gente muy limpia, muy, muy noble, que ofrece su vida, que está trabajando realmente por los acapulqueños. O sea, yo no coincido en que toda la policía esté podrida, pero sí coincido en que es necesario un golpe de timón. Sí creo que es necesario un cambio de mando. Eso es necesario, primero. Ese es el primer aspecto. Estoy hablando del aspecto no político, puramente técnico. ¿Sí? ¿Hace falta un cambio de timón? Sí, porque tiene que venir alguien de fuera, que cuando termine con su depuración se tenga que ir, porque si se queda aquí lo van a matar. O sea, sí, en serio, ¿eh? Porque así están las cosas. Acapulco está bajo control, lo sabemos. Está bajo control del crimen organizado. Entonces se necesita una política, unas acciones muy, muy fuertes. Entonces, el Comisionado Nacional de Seguridad lo que plantea en este sentido es precisamente abrir espacios para una depuración total. No lo va a poder hacer Jesús Jiménez Corral, no por falta de capacidad, ni por falta de valor, sino porque él aquí vive, aquí está su familia, él arriesga la vida, no lo va a poder hacer. Se necesita el cambio, uno. Dos, el segundo aspecto, es de alguna manera legal que el comisionado, junto con el gobernador, nombren a un coordinador operativo policial con Acapulco, a un secretario de seguridad. Sí, la ley 281 faculta al gobernador como comandante máximo de las policías en el estado. Se firmó en marzo de este año, exactamente, se firmó el acuerdo con los 81 presidentes municipales de Guerrero, aprobaron el mando único en el terreno policiaco, y hablaron tres presidentes municipales. De esos tres, uno fue Luis Waldo Naburto, claro, de Acapulco. Estuvieron de acuerdo, le dieron al gobernador, en este caso, la jefatura de todas las policías del estado.
¿sí? Ese es el mando único, se concentra en el gobernador y de ahí a nivel federal. O sea, a nivel federal también tendrá que haber un cambio, o sea, el comisionado nacional tendrá que nombrar a un secretario, quizá que sustituya a Lara Montellanos, que tampoco está dando el ancho, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Estado está convulsionado, no ha podido el señor marinero, el señor vicealmirante, ¿no? Sí, es vicealmirante. Es almirante. Es vicealmirante. Lara Cantellanos. Es el señor vicealmirante, Lara Cantellanos. No ha podido con la seguridad, entonces posiblemente también ahí se justificaría un golpe de timón. Entonces, en el aspecto, hablando solamente técnicamente de la cuestión de seguridad, se justifica el cambio de Lara Montellanos, se justifica el cambio de Jesús Jiménez Cortés, el secretario de Seguridad. El gobernador tiene las facultades y el comisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón y Cal, tiene las facultades. O sea, el asunto, el problema yo creo no está ahí. El problema está en, sí tiene facultades, pero ¿qué necesidad de atropellar al presidente municipal? ¿Qué necesidad de atropellar al cabildo? ¿Qué necesidad? Podrían haber tenido la cortesía política de avisarle. Simplemente decirle, señor presidente, una llamada, aunque sea, permítanos, vamos a hacer un cambio, punto. Y se hace el cambio. Yo no creo que la reacción ni de Waldo ni de los regidores haya sido tardía. Yo creo que tuvo sus plazos de operación, porque tiene que ver también, ya me pasé al lado del análisis, de la parte política del asunto. Es un presidente que de repente es ninguneado en primer lugar, luego lo primero que se plantea es, hay un artículo 115 constitucional, ni siquiera una ley 281 estatal puede estar por encima de la Constitución, y la Constitución dice, hay un artículo 115 que habla de la soberanía municipal. Eso no está en discusión. Por tanto, tuviste que haberme respetado. Aunque yo estoy de acuerdo en el mando único, debiste haberme avisado. Porque yo mando aquí, o sea, yo soy responsable de este municipio. Aunque me haya quejado de seguridad, el hecho de que yo diga que no puedo, y no es el primero en decirlo, Luis Barton, el primero fue Ceferino siendo gobernador. Acuérdense, lo dijo públicamente. Dijo públicamente que no podía con la inseguridad. Siendo gobernador, que tiene más poder que un presidente municipal. Entonces, independientemente de que él reconozca, que Walter reconozca que no podía con la inseguridad, yo creo que además es una declaración, siento que sincera, porque la verdad, los presidentes municipales tienen muchas limitaciones para combatir a gente que está muy bien armada, muy organizada, muy fuertemente financiada, que además no se sabe ni quiénes son, no lo puede tener al lado. O sea, realmente, en el restaurante donde estás comiendo, o en la calle donde vas caminando, no sabes. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso es que se expone el policía, que se pone a combatir a ellos, ¿no? Entonces, políticamente, por supuesto que fue un error no haberle avisado al presidente municipal. Políticamente, ahora, eso también demuestra, digamos que un no demuestra, fortalece la visión que últimamente se estaba mandando el mensaje de que a Walton lo están haciendo a un lado desde el Poder Federal. Es decir, en toda la reconstrucción después de Manuel, de la tormenta, prácticamente no lo tomaron en cuenta en la reconstrucción, no lo incluyeron en el comité de reconstrucción, que debían de haberlo incluido, puesto que es uno de los municipios más dañados, ¿sí? No lo incluyeron y ahora no lo consideran para la cuestión del cambio de seguridad. ¿Qué te dice eso? O sea, fíjate, es una falta de cortesía política, es una falta de tacto político, independientemente de que no sea del PRI o que no sea del PRD. Yo concluyo, para no extenderme más, en que esto es un asunto contaminado gravemente por la política. Y gravemente por la política que está ya sonando tambores de guerra electoral. Es decir, que esto forma parte de un intento de minimizar a Walton, de restarle incluso presencia, previendo que pueda ser candidato a gobernador en el 2015. Yo creo que forma parte de eso. Y es un asunto que deberíamos de reprobarlo completamente, porque contaminar así el asunto de la seguridad por un aspecto político electoral es terrible, es gravoso para la sociedad. Y que ahorita hablamos de seguridad, ¿no? Si se perdieran este tipo de acciones y no se dijera nada, pues se pudiera presentar en muchos otros, que obviamente la seguridad es uno de los más graves. Pero antes de continuar con este tema, quisiera una breve pausa comercial. No se vaya, seguimos con más aquí en Trasfondo Informativo. Recuerde, una línea telefónica para usted, 1-88-1230.
Universidad Autónoma de Guerrero, una universidad de calidad, con inclusión social. Liderazgo. Esfuerzo. Respeto. El Ayuntamiento de Chilpancingo y el Gobierno del Estado dieron el banderazo de salida a 3 pipas para el abastecimiento de agua en colonias populares de la ciudad, así como a 9 camiones de recolección de basura que nos permitirán eficientar el servicio en favor de los chilpancinguenses. Con estas acciones avanzamos juntos por la capital que queremos. Vamos a dar lectura a la opinión de usted. Nuestro público, familia Pinzón de La Laja, reconoce el trabajo de Luis Walton y del dirigente Güences. Y si se necesita apoyo del gobierno federal, dice sí, que sí se necesita apoyo del gobierno federal para combatir la inseguridad. Rocío Sedano de La Sabana, ¿por qué les extrañan las decisiones de Ángel Aguirre? El simple hecho, él siempre lo ha querido hacer, solo hay que ver las obras de la CABUS. El pobre Luis Walton ni siquiera sabe lo que se está haciendo porque no le informan. Abren y cierran calles sin avisarle. Rogelio Guerra de la Cuauhtémoc, ¿cómo es posible tener a una persona como Miguel Hernández? Dice que ha robado mucho en tránsito y todos están robando. La señora Cabrera de la Progreso está muy orgullosa del gobierno de Luis Walton. Le pide a Miguel Ángel Hernández que no hable por todos. Lo que el PRI no hizo en 70 años, pues no lo va a lograr en 3. Jorge Villa de La Zapata dice, en La Zapata hay muchas fugas de drenaje y las autoridades municipales no han hecho nada. ¿Están esperando acaso? Dice que hay una epidemia de infección para resolver el problema. En este sentido, la CAPAM está realizando desasolve de los colectores principales para estar evitando estos escurrimientos de aguas residuales. Mercedes Vargas de La Progreso, hay una fuga en calle Tamaulipas atrás del mercado, ya tiene tiempo, lo han reportado y no han recibido respuesta. Cumplieron un mes con esa fuga de agua. La canalizaremos también a la CAPAM. Y Atanaí Fernández de Renacimiento dice, ya estamos hartos de estos gobiernos tan nefastos que no saben lo que es organización. Todos los días se hace un tráfico insoportable en las cruces y ni un agente vial. Bueno, pues no solo las cruces, mira, ya quiero decirte que hoy de verdad tuve que estacionar mi carro en la banqueta y tomar un taxi para llegar con mis hijas a la escuela ahí en Constituyentes está, y no había ni un agente de tránsito. Pero sí más adelante encontró una patrulla que tenía detenido a un tráiler. O sea, para morder, para eso sí están rápidos y veloces, pero para agilizar el tránsito, ¿no? Yo quisiera retomar, antes de que retomaran el tema de mis compañeros, que ya los veo con ganas de hacer uso de la palabra. Nada más quisiera retomar un punto. No es la primera federación que nombra a un funcionario de nivel municipal. ¿Cuántos funcionarios han nombrado en la CAPAM? La CAPAM es una dependencia municipal para municipios. Y lo están nombrando la federación. O sea, la CONAGUA lo ha estado nombrando, excepto el último. Excepto el último, que nombró el presidente municipal. De ahí para atrás, los han nombrado la Comisión Nacional del Agua, el gobierno federal. Pues el gobierno federal está interviniendo en puntos neurálgicos. O sea, el primero que pidió la intervención, o más bien que tuvo que permitir la intervención federal, y que también se enojó mucho, fue Félix Salgado Macedonio. No podía con la CAPAMA, no había agua en ningún lado, no había, no estaban mandando agua hasta sin clorar. Entonces, la CONAGUA vino y dijo, no, esto se acabó, o sea, la tengo que agarrar yo. Y Félix tuvo que doblar las manitas porque no podía con la CAPAMA, realmente. Entonces, no era un director, finalmente no arregló gran cosa porque los problemas han seguido hasta ahora, ¿no? Pero a lo que voy a decir es que la federación ha nombrado antes otros funcionarios y no se quejó, no me acuerdo si entonces se quejó Félix de intervencionismo. Yo creo que, pues si son asuntos para mejorar lo que viene haciéndose,
para resolver problemas que no se pueden resolver localmente. Igual, por ejemplo, la CAPAMA no puede resolver sus problemas si no recibe una importante inyección de recursos federales. Igual la Secretaría de Seguridad Pública no va a poder resolver sus problemas si no recibe un importante apoyo de la Federación. Tan solo liquidar a los 500 policías que no pasaron el antidoping, que no pueden andar ahí en la calle, pegados, se necesita mucho dinero que no tiene el municipio, que tiene que ponerlo, tiene que... Yo creo que en esta cuestión es más de forma que así de fondo, ¿no? ¿Cómo se ha dado la forma? Con a lo mejor si le hubieran dicho al presidente municipal, mira, vamos a armar esta estrategia, pues tal vez no se hubiera generado esta molestia, no solo en el alcalde, sino en los propios ciudadanos en el cabildo. Así es, mire, así es. Finalmente, como lo mencioné, fue un desaseo, pero a mí sí me gustaría puntualizar algunos aspectos que aquí se han mencionado, que aquí se han comentado. Hay algunas llamadas, todas son llamadas de ciudadanos, de gente, ciudadanos interesados en el acontecer de político y el acontecer de cada día, y sobre todo pendiente de lo que hacen nuestras autoridades. Yo, la verdad, no podría decirlo, sería irresponsable y a lo mejor ofensivo preguntar si Miguel Ángel Hernández robó o no robó. Eso lo tendría que contestar él. Lo que sí le preguntaría a él es, cuando él fue el titular de una dependencia tan importante, y no lo fue hace 20 años, ni hace 12, 15, apenas ayer, en la administración pasada, él tuvo un cargo de responsabilidad ahí, y hereda al gobierno de Walton, porque lo hereda el gobierno priista, hereda una corporación, como tú lo dices, Julio, no todos los elementos creo que estén podridos, ni que sean malos elementos, yo pienso que hay buena gente que se pueda rescatar. Pero yo le pregunto a Miguel Ángel, ¿no se dio cuenta cuando estaba al mando de esa corporación o cuando perteneció a esa administración que dejó en bancarrota al municipio? ¿Qué eso estaba sucediendo? A ver, se lo voy a contestar. Perdón, yo no te interrumpo. Yo sí te voy a interrumpir. No. En primer lugar, no se honra. Yo veo, espera. Yo no dije que tú lo estás diciendo, te lo estoy contestando. Te están diciendo ahí. Sí, la gente que pone usted. Te lo voy a poner muy fácil, Adrián. No, pues, te lo voy a poner muy nada fácil. Nada más que te permite terminar. No. Porque yo te dejé terminar. Yo soy de los. No, perdona. Vamos a ver. Estamos en la Cámara de Diputados. Así es, un momento. Que termine el doctor. Claro, yo creo que es correcto. Yo lo dejé hablar. Claro. El señor no lo interrumpí y no estaba por alusiones en la Cámara de Diputados. Pero el señor aquí vino, bueno, síguele, aquí pues. Vino a denostar, aquí vine a criticar, aquí quiere él pisotear al hombre de Luis Walton. Yo no lo voy a permitir, primero porque soy el dirigente de un partido. Es no empleado sé, de Luis Walton. Es muy simple, eres empleado. Además, yo soy panelista, no estoy denostando. En primer lugar, no tengo ni por qué denostarlo. En segundo lugar, mira, es muy simple. Si pojas es porque... Simplemente, no me digas que vengo a denostar cuando yo lo digo en público, lo digo en cara. ¿Tú por qué eres empleado? Yo soy dirigente de un partido que en una asamblea fue elegido por... a través de un mecanismo que está establecido en los estatutos. Así es que a mí no me ofende que soy el empleado, porque en todo caso, si aquí estamos debatiendo asuntos de interés público y que tiene que ver con los partidos, pues yo, si yo fuera de la piel de campechana, diría, pues que venga Cuauhtémoc, no mande a su empleado, o venga Ñorbe, que es un diputado, con quien yo estaría muchísimo gusto en debatir, y no que ahorita el mismo Miguel dice, están viniendo tarde a reaccionar. Pues Manuel Añorbe acaba de salir ayer a decir que deben de haber tomado en cuenta a Walton. ¡Qué desfachatez! ¡Qué cinismo de Manuel Añorbe! Y tú fuiste su empleado, tú sí fuiste su empleado. Él te nombró, tú claro, cobrabas bien. Ahí. Y me ratificó el cabildo. Sí, señor, pero lo hicieron mal, pero no ha terminado. Estabas hablando de mí, para poder contestarte. Entonces, estoy hablando de que ¿cómo entregan esa corporación? Que hoy por hoy está visto que en donde estaban una, ignoro cuántos, pero sí, es secreto a voces, que estaba totalmente contaminada, que no le sirve a la sociedad, que está infiltrada por el narcotráfico, por el crimen organizado, y es cierto,
que Luis Walton ha dicho, yo no puedo con estos. Primero, por no lo correr, porque necesito dinero. Y el dinero no es de la federación, es las participaciones que le correspondan a los municipios como producto de los impuestos que recaudó. Entonces, yo diría que si queremos hacer un debate de altura, un debate entre partidos, bueno, pues que venga un dirigente de un partido. Yo soy dirigente de un partido, que me juego a Cuauhtémoc. Yo sé que además no es santo de tu devoción, porque no son de la misma corriente con Añorbe. Entonces yo te diría, bueno, para poder contestarte, porque de otra manera diría, ¿sabes qué? Tú eres un panelista, te respeto, y respeto a quienes nos invitan, pero también te diría, ¿sabes qué? Pues yo no tengo ningún interés en subirme al ring con un ciudadano que puede ser muy respetable, pero que viene aquí, ¿verdad?, a echarle mugre, a echarle críticas, pero no constructivas, ¿verdad?, y a expresarse como está expresando del presidente municipal de Acapulco, al que hay que respetar porque fue electo. ¿Yo puedo contestar? Permíteme. Permíteme una precisión nada más, Miguel, para Adrián y para el público, con todo respeto, porque este es un programa de análisis, es un programa de opinión, entonces yo creo que las opiniones se deben de respetar. Claro. Es decir, yo puedo pensar distinto completamente a ustedes tres, y yo exigiré que me escuchen y que el público me escuche y que el público juzgue, ¿no? Entonces, pero también escucharé lo que tú me digas, lo que tú me digas. Entonces, aquí yo creo que no debemos debatir en función de los cargos que tenemos, sino aquí en función de iguales, ciudadanos que tenemos un punto de vista, una opinión. Ese es el éxito que ha tenido el trasfondo informativo, que abordamos los temas sin tapujos, sea como sea, decimos nuestro punto de vista. Claro. Nuestro punto de vista, y es respetable. Él y yo también algunas veces coincidimos, algunas veces tenemos diferencias y seguimos siendo tan amigos. Ahora, saliendo si me de permites, aquí. En primer lugar, no vengo representando ningún partido, soy panelista, tengo varios tiempos aquí que Julio me hizo pararte, por si no lo sabías, yo no vengo invitado ni venía a debatir contigo, porque si tú dices tener muchas tablas, la verdad, muy chiquititos, muchos políticos, esa es una. La otra, te voy a decir lo que hice, y parece que estás muy mal informado, lo que hice yo, que me mereció un ataque, estuvieron a punto de agredirme a balazos y de matar. ¿Por qué? Precisamente por poner orden en la corporación. Y ahí están los testigos y ahí están las situaciones. La llamada, le invito al amigo este que habló, como lo he hecho en otras ocasiones, a que me vea de frente. Yo ando solo, ando en la calle, yo soy acapulqueño, soy hijo de una familia de gente que vino a radicar a Guerrero y Acapulco, con bastante claridad, que fue varias veces jefe de tránsito, y tu servidor, casa propia no tiene, así es de simple. Si tú me compruebas que te he robado, que le he robado al señor, adelante. Lo que sí, es que digo una cosa. Yo estoy mencionando mi forma de ser, mi forma de decir. A mí que me venga Walton y que me diga que lo estoy agrediendo, que no tengo yo la razón, porque además no nada más soy yo el que lo digo, no nada más soy yo el que lo pienso. Y sí, yo trabajé, a mí me nombró el cabildo, tengo mis nombramientos, ¿eh? Y yo hice un trabajo que ahí está, y lo puedes preguntar a la policía, y lo puedes preguntar a la gente con la que he trabajado. Yo desde los 14 años he trabajado en el gobierno del estado, y he trabajado en gobierno federal, y he trabajado en gobierno municipal, simple y sencillamente, y yo estoy aquí, yo no me escondo, yo no hago defensas a ultranza de un trabajo, de nada, simple y sencillamente, yo he sido editorialista, he sido funcionario público, he sido empresario, y aquí estoy. Yo no tengo un cargo político, ni lo ando buscando, ni mucho menos. Qué bueno que se den estos debates. Si tú quieres debatir con Manuel Añorbe, díselo, invítalo. Por eso, si quieres debatir con Cuauhtémoc Carlos, hazlo. Si quieres debatir conmigo, donde quieras, como quieras, y a la hora que sea. Simple y sencillamente, yo soy libre de decir. Si a ti no te parece, bueno, pues que tenga pantalones Luis Guay, que me lo diga. Si tú quieres tener los pantalones también suficiente para cruzarme, ahí están las instancias. O lo quieres hacer de manera personal, pues adelante, es muy simple, el que se lleva se aguanta. Si tú vienes a decir y hablar situaciones y no te gusta lo que yo digo, pues yo no te estoy invitando a debatir, ni te estoy agrediendo, yo estoy diciendo lo que es como mi forma de ser, y lo dije con, no nada más con Luis, lo he dicho con Rubén Figueroa, lo he dicho con René Juárez, lo he dicho con otros presidentes municipales. ¿Por qué? Porque bueno, aparte de ser titularista y decir que de repente trato de hacer análisis político,
yo doy la cara, yo no me ando escondiendo ni me escondo en el teléfono. Este es un programa de opinión. Pero además, el parentalizar es muy simple. Yo no vine a debatir contigo, porque además yo soy un panelista. A mí me invitaron. Si no te parece mi opinión, qué bueno, bienvenida. Pero aquí estoy yo y yo doy la cara y salgo y te digo, ahí está mi trabajo. Pueden preguntar en tránsito. Pueden preguntar a la ciudadanía, Miguel, a cuánta todas gente. Todas las opiniones son respetables y cada uno de nosotros que estamos aquí venimos a respetar los puntos de vista. Y a comentar también si estamos de acuerdo o no de lo que dice uno del otro. Yo los invito a que guardemos la calma, que sigamos debatiendo este tema y sobre todo porque hay mucho todavía que decir. Yo quiero primero ir a una pausa comercial y regresar, sobre todo comentando el tema de la delincuencia, en el sentido de que si se trata de un municipio, no hay que recordar que toda la delincuencia a nivel nacional se genera con los movimientos que hace Felipe Calderón en el gobierno federal, que estados como Tamaulipas, como Monterrey, Guerrero, Acapulco, fueron que se pusieron en sitios rojos, que realmente la ciudadanía incluso empezó a salirse de sus estados para buscar sitios más seguros, y que yo creo que va más atrás, ¿no? Esta cuestión de la seguridad que nos afecta a todos, obviamente en decisiones políticas como ciudadanos. Vamos a una pausa y regresamos. Universidad Autónoma de Guerrero, una universidad de calidad, con inclusión social. Liderazgo. Esfuerzo. Respeto. ¿Quieres lucir como una verdadera mujer? Ven Estético Excess Chefis. Te ofrecemos los servicios de alta peluquería, tintes, maquillaje, peinado y mechas. Déjate consentir y luce lo mejor en belleza. Estético Excess Chefis. Estamos ubicados en Avenida Michoacán 301, Colonia Progreso. Citas al 486-6533. El Ayuntamiento de Chilpancingo, Gobierno del Estado, dieron el banderazo de salida a 3 pipas para el abastecimiento de agua en colonias populares de la ciudad, así como a 9 camiones de recolección de basura que nos permitirán eficientar el servicio en favor de los chilpancinguenses. Con estas acciones, avanzamos juntos por la capital que queremos. Vamos a dar lectura a sus llamadas. Apolinar García de la Progreso dice: su lectura viene alterada en el recibo y le llevo en caro. Esto es el recibo de agua. Ojalá pudiera dar algún número telefónico para que le pudieran atender de manera directa en la Capama. Lauro Calderón de la Progreso: el señor Güences debe ser muy, muy buen empleado porque se ve que le arde lo que dice su patrón de Walton. Isabel Añorbe, de la 20 de noviembre: hay una fuga de agua, ya tiene 2 meses Andador Agustín Iturbide. Ojalá y puedan ir a solucionar el problema, también se canalizará a la paramunicipal. Alejandra Franco de la Colosio pregunta si saben dónde están entregando las tarjetas de apoyo, fue censada y no ha recibido nada. José Cuevas del Colosio dice: el señor Miguel Hernández es un majadero, tiene que comportarse ante las cámaras, no tiene que estar ahí. Y bueno, antes de irnos al corte yo mencionaba que la cuestión de la seguridad y que tal vez por eso se inició con el tema de un mando único, fue por todo lo que se registró, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, en donde Guerrero, Acapulco sobre todo, fue un lugar de foco rojo, donde realmente hubo un tiempo que hubo toque de queda, que la ciudadanía ya no quería salir por el temor a ser secuestrado, levantado, a ser matado por una bala perdida. Entonces yo creo que esta situación es la que está llevando a este mando único, y lo que mencionábamos era que había que tener un respeto hacia la autoridad municipal para poder tomar este tipo de decisiones, y se viene a coadyuvar para mejorar, en este caso, la seguridad en Acapulco. Sí, mira, en efecto hay, me parece que ya son 3 estados, que han firmado un convenio. Se ha firmado un convenio entre la federación que propone el mando único, el gobierno del estado, y desde luego el gobernador con todos los municipios. Uno en el norte de la República, en Morelos, se firmó el mando único,
Y en efecto, tienes razón, Julio, y lo habíamos pasado por alto, existe un convenio ya aquí en Guerrero para establecer el mando único. Todavía no se conoce la reglamentación, pero ya está firmado. Y evidentemente ningún acuerdo, ninguna ley local puede estar por encima de nuestra Carta Magna. Esto no tiene discusión. Entonces, ¿qué ha sucedido? No se ha implementado. Primero no se ha implementado, entonces volvemos a lo mismo. Finalmente, yo creo que habría que darle vuelta a la página. Pues ya se están arreglando las cosas para que transite, ya sea quien se propuso o quien o algún otro perfil que se encuentre para hacerse cargo de la seguridad, sobre todo aquí en Acapulco. Pero sí tenemos que decir que lejos de mejorar la seguridad y de frenar al crimen organizado y sus consecuencias, que es la muerte de muchos mexicanos, delincuentes o no, porque entre ellos van muchos mandos policíacos, federales, municipales y estatales, el gobierno de Felipe Peña, pues parecen los mismos, de Enrique Peña, no ha dado resultados. Y tan no ha dado resultados que el día de ayer, en primera plana del Universal, sale la encuesta que publica, correspondiente al mes de noviembre, la caída de Enrique Peña. Pues es una caída estrepitosa, la caída en la percepción que tiene la ciudadanía de su gobierno. Y el primer punto en donde lo reprueban es en el tema de seguridad, después sigue el del empleo y otros más. Pero el de seguridad cae la aceptación, la percepción de que está mejorando. Eso no quiere decir más que es un gobierno que ya está, le está fallando a los mexicanos. Nos fuimos con la finta aquella de que nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Pues sí, ya sabemos, lo quieren hacer a la vieja usanza, pero ya no son esos tiempos. Este gobierno de Enrique Peña definitivamente nos falló, nos está fallando. Ahí está el crecimiento económico que nos prometió en campaña. No, se está hablando ayer, todos lo vimos en los medios, que se calcula que para el año 2013 no va a llegar ni siquiera al 1. Lo que quiere decir, bueno, pues que todo aquello que se nos ofreció, y sobre todo el tema más sensible de la seguridad y de la economía, pues está fallando. Ya no hablamos de las últimas reformas fiscal y hacendaria, que el primero de enero vamos a vivir y a padecer los mexicanos cuando empezamos a pagar más impuestos. Impuestos por gasolinazos, por gas, impuestos inclusive para la comida de nuestros perritos, de nuestras mascotas, por los refrescos que el pueblo de México consume. Somos el país que más refrescos consume, y no porque queramos quieran estar gorditos, porque es una cultura, es una forma de ingerir calorías que de inmediato hacen su efecto en el organismo de la gente que trabaja. Ese es lo que Peña, y la seguridad está fatal, y ahí está el gobierno priista de Fausto Vallejo, en donde también ayer se da a conocer que el señor, como estaba en campaña, a través de su secretario general de gobierno, que actualmente que estuvo encargado, tenía reuniones con los templarios para acordar la manera en que iban a él, acordaron otras cosas. Tú dices, la columna de ayer también del Universal, ¿verdad? Dice con toda claridad cómo se reunían, dice Lore de Mola, cómo se reunían a tener acuerdos, y entre esos acuerdos se nombró al que estuvo encargado. Esos son los gobiernos priistas que están cambiando. Esos son los gobiernos. ¿Cómo fue la denuncia que hizo Coco Calderón? La hermana de Felipe Calderón. Pero lo sacó también, lo sacó Loreto. Volvemos a lo mismo, ¿no? Todo esto es cuestión de la política y lavadero, lo que nos hemos acostumbrado los mexicanos, de lo que pasa en todo el mundo. Por el final de cuentas nos lavamos las manos, echamos la culpa a toda la situación. Las reformas, muy bien, perfecto. Esto habrá en un momento dado de calificarlo del ciudadano. El debate puede ser estéril, porque bueno, estábamos hablando de la seguridad, pues sí, la seguridad, pero nada más que yo vuelvo a insistir, cada quien su responsabilidad. Retomo, yo estoy aquí, yo fui director de policía y tránsito, yo estoy aquí, aquí me tienen, aquí estoy, yo no he cambiado mi domicilio, tengo mis negocios, tengo mi vida aquí, en Guerrero. Yo no soy ningún ave de paso ni advenedizo,
ni nada por el estilo, pero simple y sencillamente, entonces cada quien que asuma su responsabilidad, porque es muy fácil decir Michoacán, Monterrey, Nuevo León, sí, pero ¿y en Acapulco? ¿Quién es el responsable? ¿Por quién votamos? Perdón si se ofende a Adrián. Don Luis, yo Luis lo conozco desde hace mucho tiempo, desde la vida en el Parasal, porque también sacando el baúl de los recuerdos, pues mucha gente se va a ofender, pero la realidad es muy simple. Aquí el responsable es el presidente municipal, es el cabildo, permíteme. No, no, en todo. Discúlpame, yo no estoy dirigiendo como gente del Ministerio Público. El señor es el responsable del municipio. Por eso buscó democráticamente el voto. Convenció, no convenció, engañó, no engañó. Y esa es otra calificación, Adrián. La realidad es que el señor es el presidente municipal constitucional de Acapulco de Juárez. Así como tú reclamas ser el dirigente de Movimiento Ciudadano en Guerrero, el señor es el responsable político, administrativo, constitucional de Acapulco. Él tiene la obligación de, si su jefe de policía no está funcionando, que lo corra. Si su jefe de limpia no está funcionando, que lo corra. Si alguien, como puede ser, en la, como se acusa en la Secretaría General, en la Secretaría de Finanzas, todo eso no está funcionando, puede inclusive fincarle responsabilidades. Pero el responsable directo es él. Luego entonces, el que tiene que pedir, en un momento dado, al gobernador, al propio presidente de la República, respeto a su investidura, porque se la ganó en una elección. Adrián, esto no estamos viendo si Cocoa Calderón acusa a Fausto Vallejo, si Enrique Peña Nieto ha cumplido o no ha cumplido, eso lo tendremos que dilucidar como ciudadanos. Lo que estamos viendo ahorita es lo de la seguridad, sí lo reconoció. Bueno, entonces que no se queje y no se haga el sorprendido. Una. La otra, si faltó la diplomacia, la cortesía política, en todo caso, en lo corto, tiene que operar y decirle, a ver, Ángel, o como se lleve, señor gobernador, como se lleve, oye, sea muy bien, ya firmé, pero el señor también es abogado, tú lo acabas de reconocer, él debió decir, oye, espérame, ningún artículo de la Constitución está por encima de una ley local, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Luego, entonces, así lo hizo. Entonces, ajá. Así lo está haciendo, no así lo hizo. Discúlpame. Bueno, lo está haciendo. Por eso, si pero. Fue hace, si pero, fue ayer. Pues ya no, se no, tiene 8 días. Tiene 8 días y el señor dice, mediante un boletín del Estado. Lo que sucede es que hemos entrado en una dinámica que hay que echarle la culpa al de atrás. El de atrás, no. Esto es tiempo presente, Adrián. Esto es tan tiempo presente que vuelvo a insistir. El responsable del gobierno del Estado de Guerrero se llama Ángel Aguirre Rivero, no el PRD. Él es el gobernador, que fue elegido porque estamos en un sistema de partidos, porque hubo por una coalición de partidos en la que está incluido en su momento Luis Walton, porque era el dirigente nacional de Emergencia, luego Movimiento Ciudadano, y ahora a lo mejor se va por Morena, pues adelante, él puede hacer lo que él quiera, pero el señor es el... Y el responsable en el municipio es Luis Walton, no Movimiento Ciudadano, para que no se sientan ofendidos. Pero él nunca ha renunciado a su responsabilidad. Espérame. No, sí, desde el momento en que deja pasar y... De repente, ojo, tú estás muy enterado, no, ¿se sí, ve? Pero no se ha nombrado a ningún secretario. Espérame, no, estamos en el contexto general, Adrián. Así como tú lees el Universal, así como tú lees otras columnas, lee lo que dice tu presidente municipal en sus boletines. Hoy dice una cosa, al rato dice otra cosa, luego se entiende otra cosa. No lo estoy inventando yo, ¿eh? Si se sienten ofendidos, es una realidad. El señor, aquí y ahora y en este instante, es el presidente constitucional de Acapulco de Juárez. Luego entonces, los que votaron a favor o los que hayamos votado en contra, el señor es el responsable político administrativo. No estamos diciendo que se ponga una pistola y él defienda, no, pero él sí tiene que poner orden en el municipio o pedir el apoyo necesario, no soltar. Esa es una realidad. Aquí no estamos juzgándolo. De tiempo, Miguel, perdón, estamos en 5 minutos. Yo quisiera preguntar a la mesa, con esto que se dio por parte del gobierno del Estado, se hace ríspida la relación entre el presidente municipal y el gobernador, porque hay que recordar, como lo mencionaba, fue el gobernador quien llegó a ese cargo con una coalición donde tan participó. Mira, yo creo que el tema está suficientemente discutido. Gustaría que le dieras las medidas, digo, las llamadas, que pasáramos, ahí todavía tenemos que pasar. Así es, vamos a dar lectura a las llamadas. Saúl Martínez de la Progreso dice, no se acuerda, Güences, que los diputados de su partido votaron a favor de los impuestos fresco, no fue Peña, como dice él, se ve que tiene mucha amargura y por eso ya no votaremos por Convergencia. No votamos. Joel Sousa de Magallanes le dice a Miguel Ángel Hernández que no se altere, parece que no sabe debatir, además se enoja. Armando Vergara Solañas.
más de una semana en agua, llaman, les dicen que va a llegar y nada, el recibo lo están cobrando. Silvenio Valdovino de La Laja dice, Miguel Ángel dejó una policía corrupta y así es muy difícil combatir a los delincuentes. Sonia Miranda de Costa Azul, todos los políticos son iguales, una bola de mañosos y corruptos como lo están en el programa, por eso ya la gente no cree en ellos, mal hablados. Roberto Pineda de la Cuauhtémoc, Miguel Ángel Hernández es un mañoso, todos los conocemos desde que estuvo en tránsito. Gerardo Zavala del Centro felicita a Miguel Ángel Hernández, está de acuerdo con lo que dice a Luis Walton, le quedó muy grande la silla. Estos son sus comentarios, el tipo obviamente se nos está agotando, yo le quiero recordar que seguimos con usted, pero también hay que recordar que hace una semana se aprobó lo que fue el presupuesto de egreso 2014, en donde Guerrero fue uno de los estados más beneficiados. Ya se nos ha ido desglosando a lo largo de la semana en qué se van a aplicar estos recursos, y quien dio una opinión fue el diputado federal Manuel Añorbeba. Muchas gracias, y vamos a ver esta información. Satisfecho por los logros obtenidos para el presupuesto de egreso de federación para el 2014, el diputado federal priista y vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Manuel Añorbe Baños, celebró que el fondo de 30 mil millones de pesos del Plan Nuevo Guerrero, anunciado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está garantizado y que se complementará con recursos de las dependencias involucradas en la construcción de Guerrero. En el caso de Acapulco, el legislador federal hizo énfasis en algunas de las obras prioritarias en los recursos que se etiquetaron, entre ellas la del acueducto Lomas de Chapultepec, el reencauzamiento y desasolve del río de la Sabana y la reconstrucción de la presa hidroeléctrica de La Venta. Dijo que se trata de un presupuesto con orientación social y en ese sentido dijo que se está dando cumplimiento a los compromisos asumidos por el presidente Enrique Peña Nieto. Fondo Guerrero, como está etiquetado en el presupuesto de egresos, se hará con este fondo la reconstrucción de Lomas de Chapultepec, del puente Lomas de Chapultepec, del puente de San Miguel Totolapa, del puente de Coyuca de Catalán, del puente de Coyuca de Benítez, en fin. En conferencia de prensa, Manuel Añorbe se refirió también al Consejo para la Reconstrucción de Guerrero, en el que no se incluyó a los presidentes municipales de los municipios afectados por la tormenta tropical Manuel. Al respecto, dijo que los alcaldes deben de ser tomados en cuenta para la integración de dicho consejo. Finalmente, el diputado federal y exalcalde de Acapulco dio su opinión respecto al nombramiento que anunció el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Manuel Mondragón Ical, en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, al señalar que nadie puede atropellar el federalismo ni hacer a un lado el artículo 115 constitucional relativo al municipio libre, y dio su respaldo al alcalde Luis Walton Aburto como el único facultado para proponer al titular de esa dependencia y al cabildo como autoridad máxima para aceptar o rechazar dicha propuesta. Para Trasfondo Informativo, Francisco Javier Flores.